Bueno, llevaba una semana enfermo en casa con lo que parecía ser una gripe y al trasladarme una noche debido a que me asfixiaba básicamente fue cuando me diagnosticaron la neumonía. En si vaig agafar una neumònia amb el tema de que vaig agafar un engustipat molt fort. Al començament el metge que em portava em va receptar una sèrie de medicaments, però no acabava de fer net. Em va visitar-me per segona vegada i llavors em va dir-me que millor que ingressés per poder treure'm el líquid que tenia els bronquis. El signo más evidente era fiebre, dolor de cabeza, inapetencia total, porque llevaba dos días que no quería comer nada, y la falta de aire o de oxígeno para respirar. Bueno, la neumonía es puede presentar de varias maneras. Lo más frecuente casi siempre es que tienes ofec, tienes tos y tienes febre. Y otros cops, la febre, jo em passa quan arribo a 39, que vull que perds el coneixement quasi. Vull dir, no et recordes de res. Els símptomes que tenia és que tenia ofec. O sigui, m'ofegava, al caminar en concret m'ofegava molt ràpid, caminava i tenia que... el tros que caminava, diguem, eren potser 7 o 8 metres i em tenia que parar perquè ja quedava fet una porqueria. La realitat era que quedava xafadíssim. Pues en el hospital estuvo hasta el día de mi salida. Estuve ingresado prácticamente 10 días. Llavors vaig estar-hi 24 hores amb prou feines, amb el tractament que ells em van posar, i em van receptar que anés cap a casa, i amb aquesta estar a casa que fes repòs i que seguís prenent els medicaments que m'estava prenent normalment. Bueno, a raíz de la neumonía, en mi estilo de vida, he sufrido algunos cambios. El más principal ha sido el efecto de dejar de fumar, la limitación, al menos temporalmente, para practicar cualquier deporte, y sí que he tenido que tomar en consideración hechos tan importantes como la vacunación, tanto de gripe como una directamente relacionada con la neumonía, y el hábito de una vida sana en general, tomar mucho alimento adecuado para todo ello y beber bastante. Todo tipo de bebidas, mientras no sean alcohólicas, claro. La prevenció que he tingut d'estar fent, diguem, sobre el tema ha sigut fer cas del que m'han dit les infermeres d'on vaig, que em van avisar-me que hi havia una vacuna per la pneumònia i una vacuna per la grip. La grip és anual i, en canvi, la pneumònia es pot dir que és per tota la vida una dosi que donen. Hi ha cops que les pneumonies agafades al carrer, hi ha cops que es poden curar a casa. Les fotudes són com les agafes allà, eh? O ets una persona com jo, que tinc una malaltia de base tan important, que és més fàcil que agafis les pneumonies. A una persona que l'han diagnosticado neumonía, lo primero que le diría es que tuviera confianza en el equipo médico que le atiende, porque yo tengo la experiencia y ha sido muy positiva. Lo segundo, de que existen posteriormente muchos formatos para mantener una vida regular sin hacer excesos de ningún tipo. Y lo más importante, sí que le recomendaría que por cualquier motivo que fuera, no fume.